prepárate por las eliminatorias. Rivers entrenó en Ezeiza pensando en el amistoso del lunes frente a Peñarol. Después de la práctica hablamos con Camilo Mayada y esto nos decía. ¿Cómo se aprovechan estos días que no va a haber partidos y después viene de vuelta la seguidilla? Bueno, creo que sobre todo vienen muy bien para reponer en lo físico, para encarar de la mejor manera lo que viene, que bueno, son dos meses bastante exigentes, sobre todo que va a haber doble competencia. Creo que la idea del cuerpo técnico es recuperar a los jugadores que por ahí no están de la mejor manera, recuperar formas futbolísticas también. Y bueno, ya cuando arranque el torneo y la copa, no dejarnos pasar las oportunidades que estamos teniendo. ¿El amistoso del lunes sirve para no perder el ritmo en estos días? Sí, creo que sirve, porque nunca es lo mismo trabajar en el campo y hacer trabajo físico que luego la dinámica de un partido. Así que bueno, no sé de qué manera querrán encarar el partido, pero bueno, no sé qué jugadores tampoco irán, pero sí, como decís vos, sirve y viene bien. ¿Qué crees que es lo que le falta ajustar a River o mejorar? Y por ahí yo creo que estamos pecando de tener un poco de contundencia. Capaz que antes llegábamos, generábamos y convertíamos, y hoy en día algunas oportunidades importantes que estamos generando, por ahí no la estamos concretando, y luego a veces el rival con oportunidades bastante disminuidas que nosotros llega, nos convierten y de esa manera se nos complican los partidos. Pero bueno, es un trabajo en conjunto, creo que tenemos que mejorar en todas las líneas para ser el equipo sólido que quiere Marcelo, y bueno, yo creo que de esa manera, con el plantel competitivo que tenemos, podemos hacer buenas cosas. ¿Qué balance puedes hacer en lo que va de la Copa y cómo ves lo que queda? La Copa creo que estamos bien parados, hemos jugado dos partidos visitantes y hemos sumado, y bueno, obviamente hubiera sido bueno poder sacar 3 puntos en el partido en Buenos Aires contra San Pablo, pero no se pudo. Creo que ese día se hizo un buen partido y por ahí nos encontró el gol que hubiera dado la diferencia, pero pensando en lo que queda de Copas, sobre todo que tenemos 2 partidos en casa, bueno, creo que estamos bastante bien parados y tenemos buenas expectativas.